A cuestión xa ven de lonxe, pero cada vez que saen novos estudos corroboran un dato alarmante, a fenda salarial que segue existindo entre homes e mulleres. Segundo un informe de UGT e ACIGA, elas terían que traballar 10 anos máis para chegar a gañar o mesmo que eles. Quisimos estudiar, trabajar, ser independientes y al final sí, trabajamos fuera muchas horas con responsabilidades, pero en casa, los hijos, la casa. Me he jubilado en un instituto y cobrábamos lo mismo, pero supongo que sí. En otros trabajos es diferente. En el mundo funcionarial eso se ve en menor medida. En la empresa privada, pues sí, por desgracia existen esas diferencias. Evidentemente que sí. A igual labor de trabajo, pues debería de existir la misma remuneración y la misma repercusión salarial. Lo que pasa es que, bueno, también es un caso así un poco especial, rollo porque trabajo media jornada. Lo que pasa es que también es lo que nos suele pasar a las mujeres, que normalmente no podemos trabajar tantas horas con el tema de conciliación y así. Entonces, al final, entre que los salarios suelen ser más bajos, y que nos sí, eso, para tener una familia, al final tienes que también trabajar menos horas, al final acabas cotizando menos, es todo un bucle bastante importante. También hay quien no quiere salir en cámara, pero apunta a problemas que repercuten en el ámbito laboral femenino. Es el caso de Antonia, que di que ella puede trabajar con herramientas que a priori se consideran para hombres, y que explica a las mujeres, ainda tienen que andar demostrando que valen.